A todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a la presentación de este proyecto. Eh, un proyecto que el Ayuntamiento de Mogán da voz a residentes del municipio desde hace 30 años procedentes de otros países con el libro y documental A Mogán vino un día. Si en 2022 el Ayuntamiento de Mogán impulsaba la creación de un libro y documental con la memoria oral de los moganeros y moganeras desde los años 80 hasta la actualidad, ahora ha hecho lo propio reuniendo los testimonios. De una docena de personas de diferentes nacionalidades residentes en el municipio desde hace 30 años, bajo el título "Amogán vino un día". El consistorio de Amogán vino un día a conocer las razones que empujaron a estos vecinos y vecinas a establecerse en el municipio, que ha sido siempre un ejemplo de convivencia. El proyecto se ha financiado con una subvención del Cabildo de Gran Canaria a la Consejería de Participación Ciudadana, que ha reunido a 12 residentes en el municipio desde hace al menos 30 años procedentes de Canadá, Alemania, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Suiza e Italia. Todas estas personas han sido entrevistadas y el resultado de esas conversaciones se recoge en un libro y un documental. Ambos documentos, aunque reflejan la historia particular de cada una de las personas participantes, pretenden ser un reconocimiento a un colectivo mucho mayor de vecinos y vecinas en circunstancias similares. El trabajo realizado pone relieve que las bondades y atractivos de Mogán no solo los comparten las personas nacidas en el municipio, sino también aquellas que, no estando vinculadas culturalmente al territorio, han decidido que es el lugar idóneo para hacer su vida y que, igual que los que han residido desde su nacimiento, colaboran por su bien y su desarrollo. Aunque Mogán tiene ya más de 200 años de existencia, es la apertura de Canarias al turismo, sobre todo a finales de los años 70, la que propicia la llegada de visitantes y de personas que, una vez concluida su estancia vacacional, deciden hacer de Mogán su hogar atraídos por el excepcional clima, los espacios naturales y el estilo de vida y su gente. En el libro y el documental aparecen casos como el de Anette Roussel, natural de Berlín, que antes de establecerse en Mogán recorrió varias partes del mundo conociendo casi toda Europa. Y llegó a Playa de Mogán y bueno, una vez en Playa de Mogán ve el lugar y dice, jamás, jamás me arrepentiré de mi decisión de vivir aquí. Apasionante es la historia de Natalia Bedancor, natural de Vancouver, Canadá, que llegó a Mogán en el año 1969. Acababa de separarse y tenía dos hijos. Imagínense ustedes en esa época aquí en Mogán cómo podría ser recibida Natalia. Eh, bueno, entonces Natalia pues, bueno, se afincó en Mogán durante un tiempo, conoció al que iba a ser su segundo marido, volvió a Canadá y regresó a Mogán, como no podía ser de otra manera. Bueno, ya Natalia es una persona bastante integrada, de hecho, pues nos ha... Presentado ya sus cuentos de las aventuras de Superfoxy. Y a los moganeros le das las gracias por haberle aceptado como una moganera más. Y no tengo ganas de salir de aquí. Si Dios me dice, Natalia, no vas a salir más de este pueblo, de este valle, me conformo. Y luego, por otro lado, tenemos a las manifestaciones de Silvia Denegi, que, bueno, que ella no vino por, por decisión propia, sino que sus padres decidieron montar un negocio en este municipio, en concretamente en Puerto de Mogán. Y bueno, y aquí se quedó desde los 17 años. Actualmente el negocio que montaron sus padres lo regenta ella y bueno, para ella Mogán y sobre todo Puerto de Mogán, que es donde reside desde que llegó a este municipio, pues es una maravilla y un encanto, sobre todo por, no solo por el clima, sino por el acogimiento que tuvo de sus vecinos y vecinas en, el momento, en su momento. Bueno, estas son algunas de las historias, el resto las podrán leer en el libro y verlas ahora en el documental, eh, de los libros que serán pues eh, llevados a todas las bibliotecas municipales, a los centros escolares y asociaciones de vecinos. La mejor forma de descubrir qué ofrece y qué debe seguir ofreciendo Mogán para garantizar a sus ciudadanos un espacio de convivencia pacífica, abierta y multicultural es conocer de primera mano la experiencia vital de vecinos y vecinas que en un momento determinado decidieron convertir al municipio en su casa. Copiando la famosa canción de Canarias vino un día, una inglesa soñadora, el proyecto de vino un día también pretende ser un nexo de unión intergeneracional en el que los jóvenes puedan conocer otras historias. De vida y tomen conciencia de que un pueblo es la suma de todos sus habitantes, hayan o no nacido en este, en, este, en este sitio. Muchas gracias a todos y todas los participantes en este proyecto y por ser ejemplo y referentes de la convivencia pacífica, amable y constructiva que debe definir a nuestro municipio. Ahora vamos al paso al visionado del, del documental. Muchas gracias. De vez en cuando hice visita, claro, a ver a mi familia. Y me, eh, en un momento después, de tres años, yo salí del aeropuerto en rumbo a, a Mogán y pensé: estoy en casa. eso era la primera vez que yo estaba pensando, no solo pararme por un tiempo, sino quedarme. Eh, lo que me, me gustó para que me siento en casa era que en Alemania eh, la vida es bastante encerrada privada y aquí la vida es en la calle. Eh, eh, yo eh, después poco tiempo yo tenía un montón de conocidos hice amistades se salía se bebía por un café o algo y en esta época, vale, yo era más joven, naturalmente, eh, se mezclaron en todos los sitios. Los canarios vienen a los restaurantes y bares en el puerto y nosotros a sus restaurantes y bares. Eh, normal. Ellos cogieron la el costumbre de tomar el licor alemán lo llamaron el cornu, el eh, famoso llegamaster, y nosotros eh, sus bebidas. Me llamo Christine y um, nací en Alemania del Sur, cerca de los Alpes, en un pueblo pequeñito con un lago con siete islas de casualidad. Y, um, ¿vale? Soy, creo, la abuela en este conjunto, porque nací en el año no... 1951. Yo salí de Baviera eh, porque mi marido es un carpintero de barco y su ilusión era um, construir su barco propio. Y el Paco salió bastante grande, entonces hemos decidido de hacer un viaje. Era posible porque yo era maestra, funcionaria y pude coger vacaciones de largo tiempo y así salimos de Hamburgo y sobre Inglaterra, Francia, Galicia, llegamos al final a las Islas Canarias. La primera isla que tocamos era la Graciosa. En un calima increíble, nosotros no sabíamos nada de calima, entonces nos preocupamos si hemos faltado, si hemos pasado la isla ya de, de aquí llegamos a Las Palmas después a La Gomera, a El Hierro, pasamos un año y decidimos de volver porque los ahorros se acabaron. Entonces nos hemos decidido en Gran Canaria y la primera escala era Mogán. Era una escala porque queríamos después buscar trabajo en Las Palmas, pero ya en la llegada y paseando por Mogán nos costó un montón los dos somos de pueblo eso era un pueblo eh, pequeño y vale, eh, muy simpático mm. al inicio en Mogán la gente eh, son muy abierta y muy curiosa y um, eran eh, querían hablar con nosotros. El problema era que el español que nosotros hablamos era bastante rudimentario, pero con su paciencia y no nuestros esfuerzos comunicamos ¿verdad? y entonces había una, como digo, una comunicación muy de repente. Sí, por ejemplo, yo me imagino esta con un micrófono en un centro comercial y me piden que doy un mensaje a la gente de Mogán, les diría que, que jamás eh, pierdan su amabilidad, sus sonrisas, sus risas, su, su, su forma de, de ser muy sociable. Y a la gente joven y no tan joven, eh, diría, pónganse a estudiar algo, eh, junten si pueden, si pueden, es difícil en estos tiempos, juntar algo de dinero, empiecen a viajar, echa la nariz fuera de, de la isla, porque viajar amplía... Um, la mente y se ve las cosas, muchas cosas diferentes, y, pero que, que mantengan esa felicidad y alegría que, que comparten con, con los demás. ¿no? Mi nombre es Annette Rousset, eh, nací en el año 1956 y nací en Berlín, en la capital de Alemania. Eh, yo estaba buscando siempre un sitio donde vivir fuera de Alemania desde, desde los 16 años y eh, vine a Canarias a recomendación de, de dos amigos míos. Porque nunca contemplé ir a Gran Canaria, porque para mí tenía la imagen de turismo de borrachera, de, de Paco, Sangría, Fiesta, hoteles enormes, que eso no es mi, mi estilo de viajar. Pero me dijeron, me hablaron de Mogán, que, que era un pueblo de pescadores, y que no tenía nada que ver con el turismo masivo, como en las Palomas, playa inglés Y así decidí, digo, vale, voy a probar. Y me enamoré de este pueblo. Eh, cuando he decidido quedarme en Mogán, eh, he decidido vivir aquí en la isla. Y eso implica saber el idioma y como al principio los primeros seis años vine como turista, me compré mientras la casa, pero um, hice un curso muy intensivo en berlín para aprender tanto hablar como escribir. y fue muy, muy estresante, pero bastante eficaz. Luego cuando vine con mi aprendido, vine a Mogán, um, para decir la verdad, no entendí ni papa. Todo lo aprendido se, se fue porque um, la forma de hablar, el dialecto, tragaban muchas eses, muchas des, y, y la gente intentó explicarse, pero en vez de utilizar otra palabra, hablaron cada vez más alto. Al final terminaron gritar y tampoco entendí nada. ¿no? Y poco a poco, claro, me acostumbré. También um, empecé a montar un negocio. Tuve que hablar con empresas por teléfono y ya poco a poco aprendí. Y luego con mi pareja, por supuesto. Eh, el, para mí, el, el ambiente de, de, de la gente de, la, de pueblo, de, bueno, de la playa de Mogán, eh, tiene algunas cosas como antes, pero por supuesto, la, la influencia del cambio de su pueblo y. Eh, y la influencia del turismo y así hace la vida más rápido y con la, con la prisa que conlleva a la gente es más impaciente, no tiene esta, esta paciencia de antes y claro, pierde una parte de la amabilidad también. A veces veo los cambios y me, me entristece un poquito. En general, um, estoy súper a gusto aquí y me siento muy bien acogida y, y tal. Y jamás, jamás uh, me arrepentí um, de mi decisión de vivir aquí. Lo que me gustó de Mogán, en particular, cuando llegué, era la tranquilidad, la pureza del aire. Uh, no había luz. No había nada, solo en el casco teníamos luz con el, el generador de la casa de Marcelino, de yo creo que eran las 6 de la tarde hasta las 10, y los sábados hasta las 12 para iluminar los árboles para la bebé, que había después de la misa cada, cada, cada sábado. Y, y la gente cuando empecé a conocerles, y claro, me enamoré de un canario, ¿qué quieren? <laughs> Me Natalie May Betancourt-Leon, née Bury, y nací en Vancouver, Canadá, el 14 de junio de 1939. Pues salí de Canadá huyendo de un matrimonio fracasado después de diez años. Y mi marido y yo decidimos que necesitábamos apartarnos un poquito para pensar. Uh, salí con mi hijo de tres años y otro hijo de siete años. Y vine primero a Lisboa, después Madrid, y después terminé en un pueblo pequeño al lado del mar, en Valencia. Pues por primera vez oí hablar de Canarias en la playa. Un día estaba ahí con mis hijos y empecé a hablar con una señora que tenía dos hijas que estaban jugando con mí, mis hijos. Y estaba... Diciendo un poco que no me gustó tanto el calor ahí y la, tanta gente y las cosas muy caras. Y ella me dijo, pues, ¿por qué no vas a Canarias? Y dije, ¿Canarias? Yo nunca he oído hablar de Canarias. Y si, sí, yo acabo de vivir dos años ahí con mi marido, que era piloto para el Iberia. Y ahí es la vida mucho más barata, la gente maravillosa, el clima una maravilla. ¿Por qué no te va? Entonces, yo creí, ¿por qué no voy? Y fui a... me informé y fui a Barcelona a comprar los billetes y salimos en julio de 1969 en barco, en el ferry, y cinco días después llegué al puerto de Gran Canaria. Como hablo francés y había estudiado latín por muchos años, los cuatro meses que estuve en, en Valencia me puse a estudiar mucho y hablaba más o menos, me defendía en Valencia, pero no en Canarias. Dios mío, cuando llegué, salimos del barco y fui a buscar un taxi, para... teníamos cuatro maletas, los dos niños, yo, y el, el taxista me empezó a hablar y yo, ay Dios mío, me equivoqué, me dijeron que esos eran islas españolas y no entiendo ni papa. <laughs> Llegué a Gran Canaria con 100 pesetas que, que usaba la mitad para pagar el taxi. Y fui al banco, Banco de Bilbao, que era en aquellos tiempos, y esperaba que mi dinero que mi marido me mandaba cada mes iba a llegar ahí. Pero resulta que había, yo le había escrito una carta y hay uno, había una huelga de carteros en Canadá. Él nunca recibió mi carta. El banco no sabía nada de mí y era la tarde ya. No podía ir al consulado británico, que es el único que había, porque en Canadá no tenía consulado aquí. Y entonces los niños y yo dormimos en las canteras, en Sobre la Arena, aquella noche. Y por la mañana fui al consulado y ahí tomaron nuestros tres pasaportes y me dio el dinero. Era un viernes. Le dije, mira, si me da por sábado y domingo, porque era 50 pesetas cada día por pasaporte. Yo dije, si me puede dar por, por domingo también, y ellos me lo dieron y yo podía alquilar un, alquilar un pequeño piso, ¿sabe? Hotel, piso de hotel en, uh, en la playa. Fuimos uh, por la mañana al mercado, compré plátanos, pan y leche, y con eso vivimos hasta el lunes. El lunes regresé al consulado británico y ahí ya habían puesto en contacto con mi marido. Afortunadamente, él era um, burocrata con el gobierno de, de Canadá, así que mandó el dinero enseguida y el día siguiente tenía mi, mi dinero. Y entonces alquilé un coche y decidí hacer la vuelta de la isla, que en aquellos tiempos no era tan fácil. Y cuando llegué a Mogán, era la tarde era la una de la tarde más o menos todo durmiendo todo quieto precioso me quedé enamorada y empecé a, a caminar alrededor a ver si veía a alguien y finalmente vi una mujer en la ventana en enfrente de la plaza y era la madre de Flor Irene y le pregunté señora ¿usted sabe de alguna algún piso o casita aquí que puedo alquil alquilar y ella dijo hmm, puede ser puede ser vuelve dentro de una hora y entonces yo fui yo fui caminando con los niños y más veía más me gustaba y finalmente después de una hora regresé y había una chica ahí con ella y dijo que su madre era dueña de una de las primeras lo que se llamaba en aquellos entonces las casas baratas. Arriba habían seis y ella tenía uno, toda amueblada, todo, todo preparada, y me iba a, alquil, a darlo en alquiler por 50... ¿Cuánto era? Algo que era 50 dólares canadienses, que era como yo tenía 200 cada mes, para mí, perfecto. Ella me mostró la casa, lo tomé y le pregunté si ella podía... Venía conmigo por la tarde porque me dijeron que había una, un otro pueblo al lado del mar y quería verlo. Porque el día siguiente tenía que devolver el coche y no había posibilidad de devolverlo al aeropuerto ni nada, tenía que ir a Las Palmas. Y ella dijo que si podía traer un amigo con ella, un, un amigo suyo, y yo dije, por supuesto. Y el amigo era Pepe. Pues tengo que decir la verdad que cuando Pepe y yo nos enamoramos, era claro, yo tenía dos hijos y yo no era católico en aquellos días. Era protestante, casado, con dos hijos y éramos un poco escandalosos. Y la gente, sobre todo las mujeres mayores, me miraron un poco raro, pero nunca me mostraron ningún... Uh, ninguna cosa fea siempre me saludaron lo vieron etcétera y poco a poco creo que vi, me aceptaron me vieron que, que lo de pepe y de mí era algo algo que iba a durar hasta yo me llevaba muy bien con su madre y uh, era una persona muy muy buena después de 30 años en canadá solo había vuelto una vez cuando Cristian tenía dos años, era en el año 77. Y después Pepe ha vuelto una vez, pero sin mí, uh, por una vaca para ver a su madre. Um, y después las cosas cambiaron con nosotros, teníamos una fábrica, la fábrica decidimos era mucho para nosotros, um, <coughs> estábamos, yo estaba ya jubilada. Pepe tenía cuatro años y medio menos que yo, pero también con sus ojos no era fácil de, de seguir haciendo lo que hacía. Y entonces eh, empezábamos a hablar de volver a Mogán. Y yo dije, Pepe, tú vas primero. Vete a ver lo que tú piensas. Y él vino por un mes. Cuando volvió me dijo, quiero volver a vivir en Mogán. Y yo dije, pues yo encantada, solamente que tenemos que ir los dos porque si no me gusta a mí y te gusta a ti, vamos a tener problemas, vamos a irlo todo. So, venimos por seis semanas en octubre de 2005. Y el momento de bajar del avión, yo dije, yo me, aquí me quedo. Mogán ha cambiado mucho, la playa ya no era la playa que conocíamos, en efecto Pepe que era tan de la playa. Quería vivir en el pueblo, porque lo encontramos en el pueblo un poco más canario, un poco más sencillo, la vida que conocíamos antes. La gente playa y, 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 playa y, y pueblo me, me aceptaron en sus corazones, como si no había el escándalo de antes ni nada. Pepe y yo éramos Pepe y Natasha, Pepe y Natasha. Y yo cuando llegué era... Siempre la mujer de Pepe Betancourt. Eso era bastante eh, fácil en el tiempo cuando yo llegué aquí a hacer amistades. Eh, gente, de, mocaneros de todas las edades. Eh, eh, viejos, vale, mayores, jóvenes, adultos. Y um, entre otros, era uno que eh, tenía un restaurante capuchino que nosotros frecuentamos. Y él se hizo eh, amigo con mi familia, que dos veces al año me visitó, porque les gustó también aquí, ¿no? y sobre todo con mi padre. Y yo recuerdo cuando era el cumpleaños de mi abuela, se lo comenté y me dijo, pero yo quiero acompañarte. Vale, eh, vamos a ver, yo pregunto y uh, claro, en, sin problema me acompañó, pero la cosa era que él vino en este día, cuando nosotros salimos en el avión con su nevera. Yo hablo de años atrás, ¿eh? con su nevera, con el atún, en, eh, con hielo y todo, un regalito, una muñeca con perfumes y jabón para mi abuela y así eh, nos fuimos le enseñamos dos palabras bavarés, y esto él probó en el avión, y después él era el, el, la estrella en mi casa, porque el próximo día se puso a cocinar, y el atún y todos los invitados estaban... <laughs> bueno, me llamó mucho la atención este, este pueblo de pescadores, porque me sentí muy acogida por, por parte de los habitantes. ¿no? La, habían unos extranjeros, pero la mayoría fueron mmm, las personas de Playa Mogán, los pescadores, y, um, y eso me llamó mucho la, la atención y, y la. Um, la amabilidad de, de las personas, aunque todavía no entendí o no hablé español, um, se entendió y la gente se preocupaba mucho, um, que estábamos a gusto y, y me sentí muy acogida y, y la alegría de la gente y, y no, ver, no ver todo tan digamos cuadrado como en mi país de nacimiento, ¿no? Y así decidí quedarme. Cuando presenté el libro de Super Foxy, el primero, yo dije, gracias por haberme aceptado como una muganera más. Yo no tengo ganas de salir de aquí. Si Dios me dice hoy, oh, Natalia, no vas a salir más de este valle, me conformo. Mogán no creo que esté perdiendo la actividad del de pueblo, porque, porque sigue la gente que vive aquí. A lo mejor falta pues los barcos, ¿no? Que antes había muchísimos barcos que salían a pescar, que la veía por la mañana y eso eso ya no hay esto. Pero aparte de eso sí, no, yo creo que el, que la actividad del pueblo sigue sigue bastante bien. Silvia Denehy, nací en el 1968, nací en Irlanda, en un sitio en el sur de Irlanda, en Cork. Yo llegué a Mogán con 17 años, vine porque mis padres querían abrir este restaurante y, y vine un poco obligada, pero muy bien, ahora estoy muy bien aquí. Cuando yo llegué a Puerto Mogán eh, estaba en obra, eh, no había nada aquí, no había los pantalones en, eh, con los barcos, sino que estaba el primer fase y poco a poco se pues, empezaban a llegar los barcos, habría más negocio, entonces fue muy bonito verlo desde el principio, de verdad fue estupendo. La mejor sitio de vivir, desde luego, es en el puerto de Mogán. A mí no me voy, no me voy de aquí, sí, desde luego que estoy encantada de vivir aquí en, en Puerto de Mogán, es una maravilla. Aparte, Puerto de Mogán tiene su encanto porque no es solo turística, sino que estamos viviendo en una comunidad. Entonces vas al, a la plaza, vas al supermercado, está la gente, que, la gente del pueblo y, y la gente de la playa. Que, que bueno, eso es lo que me encanta, me encanta. Mogán, hay muchos cambios, pero creo que realmente lo que es el puerto no ha cambiado nada porque el puerto es lo que es. Y la parte de atrás sí que ha, ha cambiado muchísimo la playa, el restaurante que hay en la playa, los hoteles grandes, el Cordial, el Radisson, pero... Pero está bien, sabe que no han, no, no lo noto que está masificado, sino que que lo han hecho con bastante cuidado y espero que siguen siguen cuidando esto. Nunca nunca me me sentí discriminado, Mohan. Eso sí, cuando llegamos aquí, pues eh, no había muchos extranjeros viviendo en el puerto, entonces en el principio fue un poco a ver quién es esa gente, una niña joven, de verdad que, pero siempre me sentí bien, bien arropado Mohan. Sí, como, uh, como dije uh, por la tarde, todo el mundo bajó uh, sentado a la playa y charlando. Y así yo nunca me sentí solo cuando mi marido no estaba, porque yo me sentí con mi, mi hijo y uh, hablando, charlando con los vecinos. Y esto, y, uh, una vez eh, ha venido un, un español de la península, y yo, claro, tenía 24 años, joven, eh, rubia, y, y estaba de hablar conmigo. Y enseguida los hombres vinieron y dicen: Déjala, déjala, eso es la mujer de Walter, tú, váyate, váyate, protegiéndome que no me deja en paz. Soy Manuela Lutza, uh, so, uh, uh, nacido en el año 1945 en Leipzig, pero soy austríaca por coincidencia en Leipzig. <laughs> Hoy fue muy romántico porque, uh, como queremos. Uh, a buscar un, un sitio auténtico canario, un, un, un pueblo de pescadores, eh, porque no me gustó quedarme en un, un hotel grande como todo el año cuando trabajé estuvimos en, en grandes hoteles. Eh, mi marido y yo eh, hemos alquilado acu un coche eh, y pasando a, a doctoral, vecindario, a oh, ...digamos, no, aquí no, no nos vamos a quedar... ...y uh, al final llegamos a San Agustín... ...y nos quedamos una noche en el Hotel Folia... ...que ya existía en 69... ...pero uh, después hemos buscado un, un pueblo... Uh, ...algo más romántico... ...y así somos llegando, conduciendo, conduciendo... ...ya era un poquito um, oscuro... ...hemos llegado aquí en el punto de arriba en Morgan... Uh, y el camino se terminó en, don, en los plataneros donde estaban las bergenas y no sabemos cómo continuar. Y ha venido un chico con una linterna y me dice: Sigue, sigue. Y fuimos a la plaza, uh, que solo era un pequeño bar. Uh, donde todo, todos los pescadores no podían ir a la pesca porque ayu, uh, era lloviendo. Y aquí tomando copas y tocando la guitarra, y, um, la mónica. Y, ah, así que nos quedamos aquí. Y uh, al próximo día somos venidos con los, nuestras maletas. Y Salvador tenía un, una pequeña pensión, habitaciones uh, so, uh, solo con. con camas y dos y nada más, pero era muy alegre y uh, todo el mundo a la plaza cantando. Yo no hablé mucho español, solo entendí un poquito, uh, entonces hemos hecho dibujos y um, el chico que, no, que nos uh, llevó a la plaza uh, es Ramón Denis, que uh, nos preguntó si queríamos ir a pescar con él y así... Uh, Hemos tenido un, un tiempo muy bonito uh, y uh, solo uh, solo con moganeros, ¿no? Uh, en estos días ni la, la carretera no era asfaltado y no había ninguna electricidad. Nosotros y yo siempre compré uh, mucho mucho uh, de los grandes velas y así iluminado la casa. Y, uh, era muy romántico uh, y, uh, pero, y los vecinos. Uh, también uh, tenían, uh, solo muchos años después han tenido motores y uh, al final cuando, uh, cuando llegó la electricidad, uh, dijeron a los moganeros, tiene que pintar sus casas blanco, si no, no vas a recibir electricidad. Y, y así llegó. En estos días los niños se han bautizado con una después de una semana porque murieron muchos de los niños. Y cuando un niño lloraba, di dijeron, ah, el niño va a ser inteligente porque ya hay reacción. Eh, mi hijo tenía cinco meses ya y cuando echaron el agua gritando, gritando en la iglesia, pues todo el mundo se levantó aplaudiendo y decía, ay, qué inteligente va a ser. <laughs> Es que cuando, cuando eran, tenían motores, eh, no, nuestros vecinos eh, tenían eh, ocho niños. Y, y cuando se casaron los, primer, los, los primeros dos, las dos hijas, una quería un, una nevera y la otra ya estaba interesada en una tele. Y entonces hemos llevado un, una pequeña tele y lo pusieron en, en, en el, su salón comedor y creo por lo menos 20 uh, de la familia, uh, uh, niños y todos uh, vinieron para ver Vi, el pequeño uh, televisor. <coughs> creo que er, ellos eran los primeros con tele en, 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 la, en, en, en la playa. Yeah, ahora es un sitio turístico, ¿no? Uh, es, uh, era, para mí era muy, muy pintoresco, y muy bonito, con, con la antigua plaza, y uh, con una pequeña pizzería, y el, el pequeño almacén, que, uh, y a uh, la playa uh, era un artista que tenía uh, un, uh, una uh, casa, y, uh, um, me, ahora son, es muy turístico. La, el puerto es bien bonito, pero la playa con todas las tiendas, con todos los restaurantes, es, es muy, muy turístico ahora. No es, a, a mí me gustó mucho antes, uh, pero claro, lo entiendo que para, para los moganeros trae mucho trabajo y mucho dinero y son, tienen una vida más fácil ahora, ¿no? Cuando me ofrecieron el trabajo para ir aquí a Gran Canaria, en principio dije, uff, no, no me gustó la idea porque tenía ya metido Grecia en mi cabeza. Me quedé con un contrato solo de tres meses, pero como muchas veces se pasa, me gustó el sitio, me enamoré y me quedé. Mi nombre es Mete, con dos t, Bersen, y nací en Oslo, 1962. acabo de cumplir 60 años. Mucho, porque los dobles D con mi Mete, eh, en principio me de, se rían, porque yo. Tenía justo aprendido decir buenos días, me llamo Mete, y el chofer, especialmente de la guagua, empezaron a rir. Y eh, yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Y me bautizaron Maite, pero después de Mete ya se empezaron a rirse. Y yo cogí un chofer y yo digo, explícame qué está pasando. Y me explicó lo que fue. Y partí de allí, cada vez que yo veía a alguien, yo decía, Muy buenos días, me llamo Mete. Pero con dos test. Eh, para aprender el idioma, claro, eh, es mejor ir a la escuela y aprenderlo bien, pero como yo ya me quedé y ya no moré aquí, entonces se eh, aprende el idioma por la calle. Y eh, encima, se me casé con un chileno, entonces se mezcló mucho. Pero sí, con el. Pero joven no te cuesta tanto aprender un idioma nuevo. Eh, eh, en la época que llegué aquí fue como un boom de turística también y, y por sí ustedes canarios tienen un corazón muy abierto y eh, recogen la gente, ¿no? Yo no, he vivido una un diferencia o un problema con, con vivir con diferentes nacionalidades. Yo creo que es muy bonito y enriquecedor porque compartir es eh, lo bonito. El cambio de Mogán, de Total, es eh, eh, brutal. Yo creo que desde que yo llegué en 86 y en pocos años, no creo que tenían pensado que iba a avanzar y crecer tan rápido turísticamente, yo creo. Nunca me he planteado de marcharme de Mogán a, a vivir en otro sitio, porque, claro, vine con 17 años y esto es mi casa y me siento muy Mogánera, de verdad. Pero sí que. Algún año, cuando me retiro, algunos meses, me gustaría volver a, a Irlanda y, y también disfrutar un poquito de Irlanda de Mayor. Cuando llegué la primera vez, había un, una pequeña tienda donde la gente compraron, los hombres tomaban copa, las uh, uh, mujeres compraron uh, uh, los uh, um, mantequillos. ¿no? Uh, 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 le leche en polvo y, y salchicha, uh, para cosas para comer y dulces eh? y los niños siempre han venido uh, dame para cinco pesetas unos uh, caramelos ¿no? y los hombres mira uh, dame dos o tres cigarrillos porque no podían comprar un paquete entero ¿no? y lo, lo siento tanto para los niños un caramelo dos caramelos entonces yo me compré un, un gran saco de caramelos y cuando sa, uh, salió de la pensión de Salvador. Yo siempre uh, regalando caramelos. Y el próximo día, cuando salió, ya tenía uno, unos 15, 20 niños. <laughs> Pero siempre llevé. Lle si tú hablas con, con gente que son un poquito menos mayor que yo, me conocen todo en, en, en el pueblo. No, en, a volver a Noruega nunca fue en un plan. A lo mejor en el momento que me separé, los niños, la gente, no, te, no tengo una familia grande, pero decían, pero mi niña, vuelva aquí a Noruega. Y yo digo, pero ¿qué pinto yo en Noruega después de tanto año aquí? Y no, yo ya me quedo aquí. Mogán tiene eso de que el clima es súper bueno todo el año. Tiene una infraestructura muy buena, tiene playa, tiene oferta turística, tiene cultura, tiene su historia que es muy importante, que a mí me gusta eso, de, de ver la originalidad de la cosa, ¿no? Y eh, la gente es muy amable. El kiosco, cuando yo llegué aquí, eh, funcionaba, estaba abierto. Eh, me acuerdo que siempre cuando se hacían los, los bailes se hacía en la plaza alrededor del de, de kiosco eh, y también mucho en las tardes eh, la gente se reunía ahí a jugar o la, la sanga o al dominó eh, veníamos con los niños para que jugara eh, muy entre el pueblo muy familiar. Y siempre también lo que al principio, el, en los bailes, eh, al principio decían que, por ejemplo, en, en casa de mis suegros habían solteras y siempre tenía que ir acompañados para ir al, al baile, que eso fue una cosa que también me llamó un poco la, la atención, ¿no? Porque ya eso no, no era así en Noruega. Diferentes costumbres que. Mi nombre es Brit Marie Bouguetet, nací en el año 52, 1952 en Bergen, Noruega. La primera vez que vine fue en el año 78, al finales de vacaciones. Lo que pasó fue en, en estas vacaciones cuando llegué a conocer a, a mi futuro esposo. Y después yo volví para Noruega cuando terminó las vacaciones. Seguimos en contacto por cartas. Y luego, al principio de 79, él fue para Noruega en Busca Mía. Bueno, fue, no, nos conocíamos más bien por, por cartas. A los dos meses de él estar en Noruega, nos casamos. Y fuimos a vivir en el pueblo donde yo estaba trabajando. Después estuvimos unos cuatro años viviendo allá. Eh, hicimos nuestra casa, fabricamos nuestra casa. Y él también consiguió trabajos ahí, que no había problemas, pero como muy buen canario, <laughs> la tierra le volvió a llamar. Eh, más que nada. A los canarios les cuesta un poco acostumbrarse al frío, al vivir en casa, menos vidas vida en, fuera en, en calles, y no se acostumbró mucho y volvimos para acá. Eh, había algunas cosas al principio que quizás costó un poco, pero tenía su cosa romántica también. Eh, en Noruega, sabes que ahí nunca tenían problema con siempre dejar luces encendidas en todas las casas. Cuando llegué aquí había un motor que más o menos a la, entre las nueve y las 10 de la noche se apagaba y luego era a velas. Eh, al principio me gustó un poco, como me gusta mucho leer o hacer manualidades y eso por la noche, pues eso fue una de las cosas que fue un poco diferente volver un poco para atrás pero también tenía sus cosas muy bonitas primero mis suegros me abrieron la puerta muy bien eh, como otra hija me decían eh, la gente muy amable muy abierta eh, también si hablo de la naturaleza tenía las montañas el mar cerca que yo crecí entre montañas y mar, pero mi marido, como era de aquí de Mogán mismo, tenía sus amistades, sus amigos aquí y la verdad que fui bien recibido y enseguida ya entré en, en un entorno de, 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 acompañ, de acompañamiento y de, sí, de sentirme como es en casa. Los Viernes Santos... Hago la tradición que me enseñó mi suegra, y es hacer el sancocho. Eso, intento mantener las tradiciones que de, de la casa de mi suegra, que es la que conozco yo. Y a la misma vez, pues cuando toca tradiciones de Noruega, pues intento también mantener eso. No puedo decir que yo soy muganera, porque la gente a primera vista ve que yo no soy canaria, no soy... De aquí pero yo siempre digo que yo soy alemana pero que vivo aquí 45 años y la gente se dice ah entonces tú eres moganera ya me llamo karin brinken yo nací en hamburgo alemania y ahí mismo he vivido hasta que llegué aquí pues mi primer viaje fue para acompañar a mi hermana y su recién eh, casado marido para hacer el viaje de, de, de novio. Bueno, pues me conocí a un chico, me enamoré de él y eso es toda la historia. <laughs> pues llegando a Mogán nunca me he sentido mal, valorado ni, ni maltratado. Me han cogido como una persona más del pueblo. Mi familia son, de, la familia de mi marido son los que tengo como amistades, familia, y mayormente tengo eh, amigos canarios y españoles en general. Alemanes, muy poquitos. Pues con mi marido empezamos a montar eh, un restaurante en 1978. En el centro comercial de Puerto Rico. No, no me lo han dicho tan directo, pero yo sé que la familia y, y, y nuestro sitio eh, les tierra. Ellos son muy de Aguineguín. A ellos les gusta este sitio, para ellos es especial. Aquí se han criado y es lo suyo. Hombre, lo primero, el primer cambio. Eh, se ve a la primera vista que es mucho más poblada, con muchos más edificios, pero a Europa bien, yo lo veo muy bien y está todo muy bien ubicado, me encuentro yo que está muy bien. Pues cuando yo estaba trabajando en el restaurante, mi hijo Alejandro el Mayor eh, lo tenía que llevarme conmigo. Y el caballero, cuando tenía dos años y medio, como todos lo conocían ahí porque era tan rubio, 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 él se iba a la fuente que estaba antiguamente en la mitad del centro comercial, la primera fase. Y un día que estoy trabajando, al ratito me llega todo empapado, zapatos y todo, se había metido con toda la ropa y zapatos en, en la fuente para bañarse. Pero yo estaba tranquilito porque a mi hijo lo conocía todo el mundo y no se me pedía. Alguien me lo traía siempre para acá. Sí. Por eso lo conocían a todos mis hijos. Ya hoy no, ya hoy no. Como está el centro comercial tan grande, pero cuando era nada más que la primera fase, pues todo el mundo conocía todo el mundo. Era otros tiempos. Sí. Era más, más familiar. Ahora ha venido mucha gente extraña y tal. Es distinto. Ya no hay esta... Antes se cogía una vez al año y se limpiaba todo el mundo con agua, jabón y con cepillo, todo el centro comercial de la, de la suciedad. Era otro... otro estar juntos. Es distinto. Esto ya se pierde hoy, por desgracia, mucho. Tenéis que comer cosas de aquí. Uh, el pescado, qué rico el pescado aquí, esto, el otro, súper sencillo, hecho así, una maravilla, y las papas y todo. Entonces, me gustaba enseñarle a toda esta gente todo lo que se hacía aquí. Claro, en esta zona, como a mí me gustaba mucho... Le llevaba todo haciendo, dando la vuelta y en el restaurante mío favorito en Mugán y tal. Entonces, no sé. Eh, intenté enseñarle que era una cosa diferente. Mi nombre es Marilisa Sanutel, con Z. Nací en eh, Porto Gruaro, una antigua ciudad de la zona de Venecia, en el 1954. Cuando empecé a trabajar aquí, me vi obligada a aprender español porque estaba viviendo en un país que era español, aunque estuviésemos muy lejos. Porque además a mí siempre me ha gustado aprender idiomas del sitio donde yo vivía, no del sitio donde yo iba de vacaciones, pero de los sitios donde yo decidía vivir, quedarme. Porque es muy importante aprender, escuchar las personas que viven en ese sitio y entender cómo hablan, lo que dice, qué tipo de palabras utilizan. Claro, por mis experiencias, no era la primera vez que yo iba al extranjero y entonces, habiéndolo hecho en cada país, pues llego a España y lo tengo que hacer aquí también. No había cursos de español. Entonces, lo que yo hacía era tener más conexiones posibles con gente de aquí. No como otros extranjeros que yo le decía, pero ustedes, porque se quedan siempre entre ustedes, no, no hay que estar con los canarios, porque los canarios son diferentes de los alemanes, de los italianos, de los ingleses. Hay que entender en qué país hemos decidido vivir. Después, eh, y yo trabajando para una grande compañía que tenía el mejor hotel que había ganado un premio en el centro de Londres y tal, pero el problema es que me separé de mi marido, me... y a Londres se estaba volviendo un, una ciudad... Eh, horrible del punto de vista de la gente, del trabajo, del caos, del tráfico, de un montón de cosas. Entonces fui a una agencia especialista porque tenía una buena posición. Le pregunté por favor si me encontraban en un sitio eh, fuera de Inglaterra un sitio bueno en un hotel y no quería áfrica no quería asia no quería américa le decía quiero un buen clima quiero si es posible que el mar quiero ta. entonces esta agencia me ofreció un trabajo me dijo mira eh, la isla Canarias, Gran Canaria, ¿conoces Gran Canaria? Le dije, no conozco Gran Canaria. Fui una vez de vacaciones en Lanzarote, que me gustó muchísimo, pero Gran Canaria no la conozco. Entonces me dijeron, mira que la agencia que es alemana de hotel muy importante, te ofrece un vuelo. Para que vayas a conocerle durante una semana y, y después tú decides. Entonces yo llegué aquí, en Arbineguín, y me pareció una cosa rarísima. Me encantó, porque Arbineguín en ese año, en el 93, era. No era como está esa hora. No había tantas viviendas, no había, no había, había poco, pocas tiendas y todo esto. Pero había el mar. Eh, no acababan de construir eh, todo el complejo de lujo que está ahí o acababan de hacer algo, entonces yo iba a pescar sola por allí, iba a caminar, y para mí estar aquí, acepté, acepté de venir aquí, y desde entonces ha cambiado, han cambiado muchas cosas. Después de dos años de trabajar, pensé bien, que quería quedarme aquí. Quería quedarme aquí por varios motivos. Por la tranquilidad, por el clima, por las personas que tenía a mi alrededor, por... Ya no me interesaba, ¿cómo puedo explicar? aprender más de, de cómo vive la gente y tal, porque yo ya tenía una idea de cómo son las personas humanas, ya no, me, no tenía ganas de, sí, viajaba, pero como que siempre quería quedarme aquí, por, por eh, la, no sé, la tranquilidad mental que había estando aquí. A veces sí. Veía personas como otros italianos o alemanes que se hacían los importantes aquí y yo pensaba esta gente no tiene idea. Esta gente no no tienen idea, no quieren saber. Viven aquí muchos años y no saben aparte que no saben hablar, pero no saben entender, no saben la mentalidad, no la conocen ni le interesa. Y entonces, decidiendo quedarme aquí, decidí también dejar el trabajo para otras personas y ponerme autónoma y trabajar para mí misma. Y entonces aprendí... Cómo se vivía aquí, cuáles eran las cosas importantes. Después me preguntaban, a ellos le interesaba también preguntarme a mí para cosas, experiencias y tal. Pero no sé, conocí a un montón de gente de, de Gran Canaria y vi que a mí lo que la zona que me gustaba era Mocán, Realmente yo nunca me planteé de volver para Noruega. Eh, lógicamente, era mi tierra, tenía mi familia, mis amigos allá, que echaba de menos. Pero mi vida aquí ya lo tenía eh, asimilado, se dice, ¿no? Y que eso era mi vida, realmente. Y no, no pensé nunca en... En volver para allá, no. Yo no he, he, he pensado nunca en esto porque aquí he criado a mis hijos y ahí está mi familia. Pues, ¿para qué me voy a volver para allí? Alemania para mí ya es como extraño. Me gustaba, me gustó el Mogán Puerto porque era muy raro, era muy elegante con, toda, con todo este estilo y tal. Me gustaba ir a Mogán Pueblo porque las calles eran muy estrechas, muchas plantas raras que yo no conocía. Me parecía una cosa. Claro, cuando uno viene de varios sitios y se encuentra aquí, en esto, toda la gente, porque aquí en Arguineguín no había muchas plantas como en Mogán. Entonces a mí me gustaba ir a Mogán a ver. Los árboles que tenían ahí, las plantas y todo esto. Y el pueblo de Mogán, viejo. Calles estrechitas y tal. Descubría ahí un restaurante, siempre me iba a comer ahí porque, bueno, cuando podía, o llevaba gente. Después, cuando venía gente a verme, siempre le decía que viniesen a Mogán o no a Playa del Inglés. Bueno, los canarios para mí son muy abiertos, muy, muy cariñosos y muy atentos a cómo están la gente a su alrededor. El canario para mí es muy servicial, eh, se dan todo, eh, es por la forma de ser. Yo creo que también eh, influye mucho el clima, el pie está aquí. Con este clima que tenemos eh, hace que la gente son eh, mejores, son más positivos y alegres. Yo nunca me ha revertido venir a vivir a la isla ni a venir, venir a vivir a, a Mogán. Eh, incluso hablando con mis hijos, ellos no quieren marcharse de aquí. Mi hija estuvo fuera unos años en Inglaterra y en Irlanda pero siempre era con la intención de volver y ya está de vuelta y me va a ser abuela dentro de un par de semanas. Eh, no, aquí, aquí me muero y mi padre, que está todavía vivo, mis padres venían a vivir aquí también cuando mi hija iba a nacer, que es hace 37 años. Eh, ninguno hemos pensado en ningún momento volver a Dinamarca, solo será de vacaciones. Yo, yo siempre voy a ser danesa porque es donde nací. Mi nacionalidad es danesa todavía, eh, pero yo siempre digo que soy una mezcla. Yo tengo mucho español o canario en, en mi forma de ser, mi forma de pensar, y eso lo nota también mi familia y mis amigos en Dinamarca. Para ellos yo soy la Canaria y, y aquí lógicamente soy danesa pero tampoco al 100% mi nombre es Petina Falden yo nací en el año 1961 en Copenhague y vine a Gran Canaria en 82, con 20 años. Yo vine a Can Canaria para trabajar como guía turística para una empresa danesa y me mandaron a hablar Inglés primero porque la oficina principal teníamos allí, pero muy poco después me mandaron a Puerto Rico. Bueno, yo siempre he sido gran amante a España. Mi idea con mis padres siempre era mudarnos a vivir en España. Así que cuando me mandaron para Gran Canaria, yo estaba encantada, pero realmente no conocía la isla de antemano. Bueno, Copotrico era un sitio muy pequeño donde todos se conocían una al otra y muy acogedor. Eh, nada comparado con lo que se ha hecho durante los 40 años que yo llevo aquí, eh, pero un sitio encantado, muy tranquilo, muy tranquilo. Era un sitio que las turistas que querían zona tranquila se quedaban aquí. Nunca en mi vida me he sentido discriminada en la isla o en España por ser extranjera. Al contrario, siempre me he sentido muy bienvenido eh, a una cosa que yo creo que nunca se había sentido de la misma manera un español llegando a Dinamarca, a mi país, eh, porque aquí se recibe con los brazos abiertos, las casas abiertas, eh, con pocas veces que conocía una persona ya estaba invitado a su boda o su barbacoa. Lógicamente es mucho más grande, tanto Mogán, Potrico, Tauro, todo es es más grande, ha venido mucha gente de fuera, eh, pero yo creo que sigue existiendo eso, un poco sensación de vuelo que todos se conocen, eh, aunque es el, el doble o el triple de cante ahora que, que antes. Eh, yo por lo mínimo esa sensación siempre he sentido. Eh, relacionado, como hemos estado con moto grande, con bueno, los niños, ha estado en colegio de moto grande. Mi hija también estudiaba en un colegio privado en San Agustín, pero moto grande ha sido en la zona nuestra. Mis padres vivían en Quiniquín, también ahí se conoce la gente mucho una a la otra. Y teníamos amistad de gente de Soria, donde mis padres, en una época, tenían una pequeña finca que bueno, era un terreno y el, el pueblo de Soria hizo la finca para mis padres. Yo creo que todo es todavía un pueblo, eso no se quita, porque los isleños son más así, así a un pueblo, no es como una ciudad grande en otro lugar. No, 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 eso, es, eso es, es... Cuando yo vine de aquí, yo soy canario. Yo tengo mucho, bueno, muchos amigos ahí porque la, la tripulación de los pacos es uh, de, los pescadores de, de Argentina, y Mogán. Entonces yo estaba bien con ellos y ellos estaban bien conmigo. Siempre cuando yo pasando en el pueblo, los canarios eh, se si, decía: si, ¡a el capitán! a el capitán! Mi nombre es Birgit Vallis. Estoy nacido en marzo, 17 de marzo de 1941, en Dinamarca, Copenhagen. Me fui a Conlandia, es el territorio danés, en 1963. Cuando me por los americanos, yo llegué a Gran Canaria en 1967. Nosotros compramos un paco en, en, en Mollo Santa Catalina. Y desde el paco, nosotros hacemos el opuseo. Nosotros, cuando vamos con el paco, entonces nosotros vamos a la Bahía, en, en Las Palmas. Y nosotros, mi compañero y, y una, yo, hacemos un show, los rentas. Va y amará con mucho eh, cuerpo. Entonces, traje agua ahí. Nosotros eh, podemos salir. Los turistas están en San Agustín y la playa del inglés. Y nosotros traemos con el autobús a Las Palmas. Y es una tontería. Entonces, cuando el puerto abrí en Puerto Rico, nosotros compramos un otro pago entonces tiene dos grandes, y, y, y empezar por aquí. Pero nosotros vemos, ese es el futuro, y cada, cada año crece mucho Puerto Rico. Yo en estos años casi nunca me he planteado de, de cambiar y vivir en otro sitio. Es mi... Es mi... Me siento muy, muy cómodo, muy feliz aquí en este pueblocito, conociendo a todo el mundo. <laughs> y esto, ser respetado. Eh, he nacido en el año 1952 en Suiza. He llegado a Mugán por, para quedarme y vivir aquí en el año 1989. Vine aquí a vivir aquí por um, sobre todo por el fantástico clima um, que um, para mi salud era fantástico, era buenísimo y también era un pueblo pequeñito de pescadores y una una um, Tenía compañía de, lo, de, los, de, lo, de la gente del pueblo. Yo, cuando he llegado, he empezado con. Bueno, he abierto mi propio restaurante, que se llamó Mamá Mía, y lo he hecho durante 10 años. El restaurante estaba al, a la esquina de la plaza o de la parte antigua del pueblo de pescadores. Cuando he abierto, claro, pidiendo eh, permiso para, para la terraza, um, han dicho, del ayuntamiento han dicho, mira, si, si queréis uh, podéis también uh, um, pedir la otra, el otro lado para, para tener más terraza, donde estaban dos mesas, puestos dos mesas uh, de piedra, que sobre todo los, del, 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 los pescadores se reunieron por la tarde, jugaron cartas, domino. Y uh, yo he decidido que no. Como me ha gustado este ambiente de, del pueblo, y no, que, no quería quitarle su cosa, su, su, su ambiente y sus mesas. Ha cambiado la, 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 la vida de, o el, sí, la vida diaria a, a Mogán, playa de Mogán. Eh, normalmente hay un poco cambiado. Tenemos más turistas, tenemos un poco más eh, edificios, un gran hotel, pero la gente, para mí, la gente, lo, lo, los mudareros... Para mí no han cambiado mucho. Los jovencitos es otro tema. Uh, um, empiezan a estudiar, no, ya no van a pescar y eso. Pero básicamente es, uh, es un muy buen uh, um, ambiente, muy friendly, muy, muy amable. En cuanto a las nuevas construcciones, um, no lo veo mal como... Hay unas, unas reglas y de, de, de normas de construcción que no puede ser construido muy alto, solo con eh, eh, en zonas, no sé, un, un, la, la, abajo eh, ne, eh, tiendas y después dos plantas de apartamentos. Y el tipo de turista que viene a Mogán no está buscando Puerto Rico, no está buscando eh, el, el tipo de turismo o vivir el tipo de turismo como en Playa del Inglés o estas zonas. El otro día estuve en un restaurante para pedir comida para llevar y la camarera había trabajado en otro sitio durante un montón de años y ella se acordaba mi nombre, yo recordaba su cara pero, pero no su, su nombre. Eh, entonces, claro, empezamos a hablar de, de las cosas de pero, antes, pero eso, cuando, aunque viven en la misma zona, y no lo ve ese abrazo y alegría por, por verte y saber de ti, y a ver a mi hija embarazada. El otro día también pidí a Claris la floristería aquí de Puerto Rico, que lleva tantos años aquí, cuando yo vine. Clarice trabajaba, no tenía tienda, trabajaba vendiendo las flores por los restaurantes por la noche. Y ella tenía un cariño por mi marido porque él siempre negociaba. Y él quería una flor, pero sin pagar. <laughs> y, y bueno, teníamos mucho, mucho cariño con, con ella y su familia. y cuando mi hija estaba ahora embarazada, le iba a ser el, el baby shower que se hace ahora, y yo quería decorar con flores, muchas flores, entonces yo llamé a Clarice, y ella vino, de player inglés, porque en el verano está cerrado aquí, pero su hija tiene una dieta en player inglés, y me trajo las flores, y llorando como una magdalena, porque eres, porque la hija de Juan iba a dar luz y la fiesta y tal, y, es, es eso, ahora yo también estoy emocionado para contar que, que la gente son buenas muy buena aquí. No, no es solo algo que digo, es lo siento. Y, y bueno, ahora yo no conozco los muchos gente que vive en Aguinegui. Pero Aguinegui es muy popular para, para gente, para también eh, para vacaciones. Si sí, yo podría tener la, un día la posibilidad de hablar a todos todo los moganeros, lo que creo lo más importante que me gustaría decirles eh, será que agradecido todavía estoy por lo que me dieron desde el principio de respeto. No me conocieron, pero respetamos y vamos a ver. Que pasa y con este respeto, más y más, y poco a poco eh, se han formado amistades, que es precioso. ¿Qué más queremos en la vida? o pues sí, desgraciadamente se desvalora muchos porque vienen con otro concepto, a lo mejor, pero yo pienso que si tú llegas y quieres vivir en otro país que es tuyo de origen o cualquiera. Tú tienes que hacer un esfuerzo para entregarte y entrecerte por dónde estás. ¿Qué diría yo a la gente de Mogán? Pues lo diría que muchas gracias, porque a nosotros nos ha acogido como mi familia, todo mi padre, y mi madre. Y a mí, pues, pues como, como uno más de Mogán, de verdad. Me siento, la gente dice, Willy, tu padre, ¿cómo estás? Y, y, y siempre, siempre nos, nos hemos sentido. El calor del pueblo de Moán y lo doy muchísimas gracias. No, no, no. Me, me encanta. Mi, mi sueño era de vivir aquí. Algunas veces me preguntan cuándo eras más mayor que yo. Ya estoy, ya soy. No, no. Aquí es la vida. Me gusta tanto y lo tengo tan bonito y uh, con, tengo mucho. Tengo muy de verdad, tengo mis raíces más aquí ahora yo a veces pensando uh, aquí vivo los más años de mi vida que uh, en otros sitios porque yo vivo en Austria, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, uh, pero aquí fijo mucho más años. Yo de vez en cuando, aunque tenía amistades como Nicolás o otros, eh, es inútil de nombrar gente porque son casi todos. ¿eh? Como la gente está tan abierto y te aceptan como eres, eh, era fácil quedarse aquí. Había algunos momentos eh, cuando yo pensé... Uh, no hiciste un fallo o algo, pero como yo dije antes, eh, eran eh, momentos cortos. Eh, y ahora estoy totalmente seguro porque tuve que eh, tomar una decisión. Mi madre está en una edad realmente que yo podría acompañarla, pero yo dije a mi madre, mira, eh, no, no es bueno para ti, ni es bueno para mí. yo he decidido de vivir aquí y ella lo aceptó y um, eso era la última vez. Um, hace dos años que tuve que realmente tomar otra vez la decisión si me quedo aquí o no. pero ya lo dije, yo me voy a quedar aquí hasta que no estoy más. Hey. Si tendría que hablar a todo Mogán, eh, creo que lo primero que me vendría a la mente era eh, darle las gracias por eh, recibirme, aceptar y déjame ser yo y déjame aprenderse Moganera. Sí, aquí me quiero yo, no me voy a mover de aquí que esta es mi, mi casa ahora y aquí hasta que Dios me llama. Que no cambien, que, sean, eh, que estén unidos y que cuidan lo que tienen, que esto es lo más bonito que hay en el mundo. Esto no sé, digo yo. Aquí me gustó la sencillez que tenían, eh, me gustó, por eso me gustó porque pensé que estaba con personas, personas, personas con la cual podía hablar aún de tonterías, porque claro, yo no podía hablar de mis experiencias, porque había mucha gente aquí que nunca se había ido de aquí, pero se aprende también como que al final la mentalidad, de las personas, de los seres humanos. Los seres humanos son todos iguales, independientemente de dónde viven. A los magoneros voy a decir que siguen como son, porque son gente muy, muy buena, eh, las quiero mucho y que sigan desarrollando eh, lo que están haciendo con el turismo, pero también por las zonas eh, de los pueblos que siguen teniendo eh, las culturas que tienen de antes, no tienen que perder. Me, me gusta que están abiertas a saber lo que hacen en otros sitios y también se entran aquí cosas, eventos nuevos eh, que no teníamos antes, pero que sigan con lo que siempre han hecho de tradiciones y que sigan felices porque eso es lo que se nota que son, son gente del sol. Súper verdad, uy, estos focos. Bueno, buenas tardes a, a todos los presentes. La verdad, que desde que empezó el documental, no sé por qué, pero no he parado de llorar. Es, es decir, súper emotivo. Y sobre todo porque estos focos son necesarios. Me pregunto, sí, por la tele, ¿no? Vale, gracias, compañeros. Es que vamos, me estaban aquí. Decir, muy emotivo porque la verdad que nos han dado una lección, he aprendido muchísimo. Eh, sobre todo, conozco muy bien a Natalia, a otros compañeros que hay aquí, pero sobre todo las vivencias que nos han trasladado eh, de decidir venir en aquellos años que ni siquiera yo estaba nacida. Yo nací en el 77. Y muchos de ustedes venían ya de ciudades eh, desarrolladas con todos los servicios. Y venir a un pueblo de lo más lejano en Gran Canaria, sobre todo un pueblo pesquero, porque realmente eh, Playa de Mogán siempre ha tenido esa, ese rinconcito que ha llamado mucho la atención y con personajes muy pintorescos. Antes hablaba de Salvador, yo, no, yo no, a Salvador sí lo conocí, a Bartolo no lo conocí, pero muchos de ustedes, Natalia, creo que lo conocías, el chiringuito de Bartolo, eh, exacto. Entonces, bueno, que son muchas vivencias que nos han hecho recordar y, sobre todo, ese valor añadido que han dado ustedes al venir a, al municipio de Mogán, donde nos han ayudado a construir lo que somos a día de hoy. Y, sobre todo, esa integración que ha generado sin ningún problema, porque al final, Canarias en general, todos nosotros los canarios somos un pueblo bastante hospitalario y de acogimiento. Y nunca ha habido problema, la verdad. Y eso que convivimos con muchas nacionalidades a lo largo de muchos años. Que, como he dicho anteriormente, nos han dado mucha positividad a lo que somos a día de hoy. Y como has dicho, que has sido una de las madres reivindicativas del Colegio de Puerto Rico, recuerdo, ¿o no? Por tus hijos y los hijos de, de todos los vecinos de la zona, eh, los pueblos, es decir, los barrios: eh, Barranquilla Andrés Soria, Veneguera, el Barranco de Mogán, eh, todo lo que es el Barranco de Arguenín. Seguimos manteniendo lo que intentamos seguir manteniendo nuestra idiosincrasia. ¿no? Por mi parte, esta es una parte de una segunda parte que tenemos que seguir haciendo porque aquí hay gente que falta. Es decir, hay muchos compañeros moganeros que también decidieron en su día venir a Mogán y dejar su tierra de origen. Y como le he dicho a la compañera Conco, gran trabajo, felicitarte, al igual que los compañeros que le han ayudado a realizar este trabajo y al Cabildo de Gran Canaria, que está aquí su representante, porque creo que tenemos que tener una segunda parte, hacer un segundo documental, editar un segundo libro de aquellos que nos faltan y compartir también lo que hemos escuchado a día de hoy. Enrique del Grano de Oro, Quintín, que están aquí, que son los maridos precisamente de las protagonistas que han estado aquí. Enrique del Grano de Oro creo que lo conozco hace muchos años que ahora están cortadores, felizmente, <laughs> viviendo Quintín, les puedo asegurar que es la primera, yo creo que en la entrada, yo creo que es la, la primera vez que hablo con la señora de Quintín. Y eso que me conoce desde que nací, pero siempre ha sido una persona, desde mi punto de vista, muy reservada, muy de su casa y muy de su trabajo, ¿o no? Entonces, antes hablo unas palabras con ella, yo creo recordar que es la primera vez que hablo con ella detenidamente. Entonces, nada. Eh, Mete, ¿qué te voy a decir? Con tu nombre. <laughs> Una persona súper implicada con la comunidad noruega, siempre con el centro ocupacional apoyándoles en todas las campañas que se han hecho a nivel institucional, siempre ha estado la comunidad de noruega liderándola y para que esa comunidad, que está prácticamente arraigada en Arguineguín, ahora se está yendo un poquito a Puerto Rico, pero sobre todo en Arguineguín, donde tienen todos sus centros, su colegio y demás. Pues mete así una de las grandes protagonistas que ha tenido el municipio, precisamente en la integración de la comunidad nor noruega aquí en el, en el municipio de Moan, aunque es de las pocas que habla perfectamente español, porque ellos poco, ¿eh? muy poco. Nada, por mi parte, muchísimas gracias, la verdad. Nos tenemos que ver más, ¿vale? No sé de qué manera, conco, nos tenemos que ver, porque sí es cierto que esto es un proyecto que en su día lo hablamos conco y yo, la, con la concejal. Decía, oye, tenemos que hacer algo porque es importante hacer un reconocimiento a todas aquellas eh, personas que llevan más de 30 años en el municipio. ¿no? Anet, yo recuerdo a Anet que tenía una melena estupenda, ¿eh? donde conoció a su marido Juan, a su pareja, exacto, como tus hijos ahora, dos bellezones, ¿eh, Juan, ahí en precisamente en, en la calle San José, en el bar de, ¿cómo se llama? la Fortale No, si sí, la fortaleza, pero esa señora la que la dueña es otra de las que falta aquí, creo, ¿no? ¿Eh? Vale, que yo creo que también lleva muchísimos años aquí. Por eso que ella es una de las personas que tenemos pendientes entre otras tantas, ¿vale? Nada por mi parte no me voy a extender. Mil gracias por ser como son, ¿vale? Y por haber aportado y seguir aportando a nuestro municipio esa riqueza de cultura, de valores y que hayan apostado por este municipio para verlo seguir creciendo de esta manera. Así que nada, por mi parte, felicidades a todos y hacerlo extensible a toda su familia y que pasen una feliz fiesta. Ah.